ruta, etapa 3 Tour de Suiza. Peter Sagan, con todo su power, se impuso frente a los velocistas Elia Viviani y John Degenkolb del Trek Segafredo en una jornada de 163 kilómetros que en un 80% del recorrido era en terreno quebrado, subida y bajada. Ya sobre el final, sobre los últimos 50 kilómetros, se aplanaba un poquito el terreno, pero llegando a más o menos 800 metros de meta, había una inclinación en terreno de pavé, perfecto para un clasicómano como Peter Sagan, y literalmente los eliminó. De un solo ataque dejó atrás a todos los que venían con la intención de disputar hoy la etapa. No hubo rival. Fue una definición de mucha potencia la de Peter Sagan hoy en esos últimos 200 metros, porque el remate final era durísimo. Cogió esa curva como si no hubiera mañana y bueno, se llevó su primera victoria en un Tour de Suiza que le ha traído muy buena suerte para lo que es el Tour de Francia. Recordemos que el esloveno, aparte de ser 3 veces campeón del mundo, en 6 oportunidades se llevó la camisa verde de los puntos en el Tour de Francia. Y en el historial del Tour de Suiza también tiene un gran palmarés. Desde 2011, la primera vez que participó, se llevó la módica suma de 2 etapas. Pero sin lugar a dudas, el año en que más ha ganado ha sido 2012. En 4 jornadas estuvo en el podium. En 2013 se llevó 2 etapas, en 2014 una, 2015 y 2016 también sumó 2 etapas. En 2017, 2 etapas más el título de la clasificación por puntos. Y en 2018, lo mismo, 1 etapa y la clasificación de los puntos. Así que Peter Sagan quiere mucho esta carrera, se siente como en casa. Al final le hacían la entrevista en italiano porque él habla mucho mejor el italiano que el inglés, siempre lo ha dicho. Y bueno, dice que quiere mucho el Tour de Suiza y que ha sido la prueba que lo ha puesto a punto para llegar al Tour de Francia. Así que como lo vimos hoy de potente, muy seguramente va a ser gran rival de Elia Viviani, que hoy lo tuvo ahí al frente, de un Fernando Gaviria que también va a estar presente, de un Caleb Ewan que se retiró en el Giro para preparar el mismo Tour. Así que las definiciones al embalaje de la Gran Bouclette van a estar imperdible, sello de garantía con la presencia de Peter Sagan. Con el triunfo de hoy, Peter Sagan asume el liderato y desempata, porque ayer, jornada 2, la que ganó Luis León Sánchez, que si aún no han leído la nota que escribí en la página de Carola en la Ruta, aquí abajo en la descripción de los comentarios le dejo cómo fue la etapa número 2 y quedaron empatados literalmente, pero por fracciones de segundos quedó como líder Casper Asgard del DC New Quick Step. Hoy ya Peter Sagan aumentó la diferencia y con 10 segundos queda como líder absoluto. En el tercer lugar se encuentra Rohan Dennis, el que fuera el primer líder del Tour de Suiza, que si aún no han visto el video, acá se lo dejo. La diferencia es de 11 segundos. Con ese mismo tiempo está en el cuarto lugar Michael Matthews del Team Sunweb. Y cerrando el top 5 se encuentra Lapson Craddock del Education First, a 16 segundos de Peter Sagan. El mejor colombiano es Winner Anacona en la casilla número 11, a 29 segundos del 3 veces campeón del mundo. En el puesto número 15 se encuentra Egan Bernal a 34 segundos. Y de los favoritos, el mejor ubicado es Geraint Thomas en la posición número 8, a 28 segundos de Peter Sagan. Para las clasificaciones completas, también en la página Carola en la Ruta encuentran toda la información de clasificaciones. Egan Bernal también está ahí disputando la clasificación de los jóvenes. Entonces, les dejo el link, los invito a que exploren el sitio, a que se familiaricen, porque estamos montando noticias diarias de lo que es este Tour de Suiza, que para mí también es como preparación al Tour de Francia. Entonces, manejando la dinámica de que termina la carrera, hacer noticias y por la noche acá con ustedes el video resumen y de análisis. También para las personas que me han escrito pidiendo que les comparta el link de la transmisión de la carrera
en la página de Carola en la ruta van a encontrar una serie de sitios web donde ustedes pueden ver la transmisión en línea. Mañana, jornada 463 kilómetros de nuevo. El comienzo es completamente llano, 80 kilómetros en llano y luego tres ascensos que también van a seleccionar el grupo o si no, algún valiente fugado como lo hizo ayer Luis León Sánchez podría tener la opción de sumar a su palmarés una victoria en el Tour de Suiza, que por cierto es una de las carreras de más tradición, conocida como la cuarta grande, porque después del Giro, del Tour y de la Vuelta a España, es la única carrera que tiene dentro de su recorrido 9 etapas. Este año se corre la edición número 83 y en un comienzo era de 2 semanas, pero ya a lo largo del tiempo la redujeron a 9 y bueno, es súper importante porque es la última prueba, la final para lo que va a ser el Tour de Francia. Los que no han visto la previa con todas sus historias, hay anécdotas súper chéveres que no les quiero contar porque quiero que la lean directamente en la página de Carola en la Ruta y también que me dejen sus comentarios porque esta es otra faceta periodística que también me encanta, que es escribir. Entonces los invito a que me lean, a que me den sus opiniones y bueno, me dicen lo que sea, les gustó o no les gustó, eso sí, con mucha decencia y respeto como debe ser. Y bueno, los invito a que lo compartan en sus redes sociales si les pareció chévere, si es agradable, para que más gente se entusiasme a seguir el Tour de Suiza, que todavía nos faltan etapas. La montaña no ha llegado, está para el final y hay corredores bien importantes que están con miras al Tour de Francia, que también pueden estar disputando este Tour de Suiza, como lo es el mismo colombiano Egan Bernal. Así que súper, súper pendientes. Y bueno, ¿por qué no? ¿Qué tal un winner Anacona sorprenda como lo hizo en la Vuelta a San Juan? Aunque no va de líder del Movistar, pero podría estar dando la sorpresa. Estamos igual mandándole toda la buena energía a Winner porque sería genial que sumara una segunda victoria en una gran carrera como el Tour de Suiza. Y bueno, que también saque su casta ganadora porque sabemos que lo es, pero siempre se ha sacrificado desde su labor de gregario. Mañana, etapa 4, Tour de Suiza. Súper pendientes de Twitter porque ahí es donde les estoy compartiendo el link directo de la noticia del día con el resultado inmediato apenas terminada la etapa, y también aquí en YouTube les estoy poniendo una fotico con el link para que ustedes también lo sigan y estén pendientes. No sé si llega como notificación, pero bueno, vamos a ensayar. Los que se han sumado últimamente a esta comunidad en la ruta, bienvenidos, bienvenidos todos. Recuerden activar la campanita de las notificaciones para que les llegue siempre cuando tenga un video nuevo. Y bueno, ya creé un Instagram nuevo porque los que no saben me han bloqueado por todo lado, pero no lo van a lograr. Arroba Carola en la Ruta 1 es el nuevo Instagram. Está cero de imágenes, pero bueno, para que me empiecen a seguir, los que me seguían antes en Instagram, que es una red social que yo quería muchísimo, era una gran fuente de información para mí, pues bueno, vamos a recuperar todos esos contactos. Y bueno, todas las noches los espero acá en el canal de YouTube, sin falta. Seguimos en la ruta Tour de Suiza 2019.